Hola, mi nombre es Rafael Mora y esta vez les voy a exponer un trabajo titulado ¿Cómo desarrollar un curso de prácticas preprofesionales para la carrera de filosofía? Entonces, en esta ocasión voy a dar mi experiencia acerca de cómo desarrollar este curso, sobre todo para filosofía, que tiene muchos prejuicios por ser una carrera poco productiva aparentemente, o de que no tiene un futuro financiero muy rentable. Aunque eso siempre depende de la calidad del filósofo y también de su actividad. Obviamente nadie te va a regalar un trabajo si no te esfuerzas, y si no escribes, y si no estudias, y si no investigas, y si no produces materiales, libros, artículos. Bueno, entonces el filósofo puede sobresalir. El filósofo puede, a pesar de que la carrera no es muy rentable, puede esforzarse y puede producir grandes obras, influenciar pensamientos o explicar cuestiones, ¿sí? Ese es lo bueno de la filosofía. Bueno, un graduado en filosofía se caracteriza por ser racional, por ser crítico, por fomentar la discusión, pero sobre todo por defender la cultura. La cultura que en realidad se puede definir de muchas maneras, pero sobre todo a eso hay que dedicarse. El filósofo puede asesorar las empresas a nivel ético, puede participar en comités de ética de hospitales, promover el patrimonio artístico-cultural. Ser profesor, que es lo más obvio, también escribir en algunos periódicos y organizar consejerías filosóficas. La cultura, en tanto valores, creencias, conducta, costumbres y objetos materiales, es también preocupación del filósofo. Mantiene eso, busca defender lo intangible en alguna sociedad o en algún país. La filosofía, pues, lo que te permite es pensar, razonar, pero también, sobre todo, exigir valores, exigir buenas conductas, leer con atención, explicar las cuestiones, organizar racionalmente un discurso. También eso es lo bueno de la filosofía. Bueno, un curso de prácticas preprofesionales, en mi opinión y en mi experiencia, debe tener bastante actividad de índole práctico. Eso implica que los docentes deben hacer pactos con las empresas o organizaciones estatales, como colegios, como academias también, ¿sí? Para que pues, los alumnos puedan trabajar ahí, pero también con ministerios o con municipalidades, como se ha hecho en esta oportunidad y se quiere explicar. Bueno, entonces el curso lo llevamos de esta manera, ¿no? Hicimos lecturas, porque también había una parte formativa, aunque no era obviamente lo más importante, ¿no? Pero también se exigía que leyeran, pues, algunos textos de cultura, algunos textos de educación y algunos textos de ética, orientados a la filosofía. Y respondían cuestionarios y en eso se basaba su primera nota de parcial, digamos. Luego se comenzó a acercar a las municipalidades para pedirles, pues, que los alumnos participasen ahí con el fin de que obtuvieran algún tipo de respaldo, algún documento, algún certificado. Bueno, en el curso que llevamos a cabo en la Villarreal, tuvimos esa suerte, y por eso les cuento la experiencia, pactamos con la Municipalidad de Jesús María, esto demoró tiempo, demoró, no fue algo tan rápido, pero se logró, se insistió y se logró, y se llegó a un buen término, hubo una bonita experiencia, no hubo quejas al menos. También en la CEPREUNI, donde yo trabajé, tuve pues la iniciativa de proponérselo al director, solamente para que los alumnos vayan ahí, me vieran dictar a mí, y luego ellos hicieron un seminario, ¿no? Para que explicaran sus ideas y para que también tuvieran un documento, un certificado, y con eso pues completaran su currículum. Ahí tienen el póster, digamos, de publicidad del evento. La alumna explicando, los alumnos. Yo creo que la filosofía debe volver a los colegios. Sí, el mercado laboral del filósofo es demasiado pobre y con eso podría pues darse abasto, podría, ¿no? Lamentablemente hoy en día no es obligatorio que los colegios lo enseñen y eso es muy, muy negativo. Bueno, la propia Universidad Villarreal es muy activa, entonces ellos también organizan eventos y por esos eventos, sean ponentes o asistentes, les dan certificados. De hecho, la segunda parte de mi curso consistió en eso, ¿no? Me van a presentar un currículum sustentado con los certificados que me muestran que ustedes han conseguido, pues, digamos, un avance, un progreso.
Entonces los alumnos comenzaron pues a buscar eventos, a organizar eventos, lo cual es muy saludable, como digo, la cultura, compartir impresiones, lecturas, eso es lo que se busca en la carrera. Hicieron eventos sobre Kant y eventos sobre lógica y también eventos sobre filosofía griega, por ejemplo, o filosofía latina, también importante esos eventos que organizaron los alumnos, ya por su cuenta, independientemente del curso, pero sí valía para el curso. Yo también aporté mi granito de arena, hice un taller de lógica, donde si asistían se les da un documento, un certificado, ¿no? Simbólico siempre, pero era parte del curso, entonces con eso se promovía la actividad cultural. También se les insistió que buscaran cartas de recomendación de sus profesores más cercanos, más confiables, simulando que estaban buscando de repente viajar al extranjero o de repente conseguir algún puesto laboral importante. Entonces, que algún profesor, tal vez en el futuro asesor, pues pueda respaldarlos con una carta de recomendación. Yo también pedí una carta de recomendación para formar parte de la Academia Mexicana de Lógica, ¿no? Y se los mostré. Entonces la idea fue esa también. No era obligatorio conseguirlo, pero si lo conseguían tenían más puntos. Y todo esto formaba parte de lo que se llamaba la hoja de vida, que curiosamente, siendo alumno de quinto año, no tenían muy claro cómo hacerla, ¿no? O sea, no sabían que la hoja de vida de un filósofo o de un académico debe ser de investigación. No debes poner ahí pues que atendías en una sanguchería o algo así, ¿no? Bueno, salvo que quieras trabajar de sanguchero, ¿no? Pero si quieres ser filósofo, debes tener otro currículum, otra orientación, otro sentido de tu vida. Entonces, yo también promoví eso, enseñé mi propio currículum, ellos lo vieron, y la idea pues era que ellos tuvieran un modelo. Entonces, también un sílabo, que entregara un sílabo universitario, esa era la idea también, ¿no? Que ellos imaginaran que eran profesores, ¿no? Y que hicieran un sílabo de algún curso que les gustase. También construí un proyecto cultural, ¿no? Así como yo hice con la Municipal de Jesús María, que ellos también hicieron un proyecto cultural de algo, ¿no? Que se les ocurra, que les guste para sus barrios, para sus municipios. El problema que me di cuenta, pues, es que la carrera no garantiza trabajo, a excepción la Católica, por ejemplo, que sí lo hace, o la Rodríguez Montoya, que de frente tiene nexos con la sociedad empresarial. En las nacionales no existe esto. Entonces, debería, pues, por ejemplo, implementarse un colegio de filósofos para que se gestione esto. Sería importante que se busque trabajo para los filósofos egresados. Los centros PRE podrían colaborar haciendo esto. Si coordinaran para que entre ellos compartieran experiencias de alumnos, sería maravilloso, ¿sí? Bueno, básicamente era lo que quería comentarles y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.